working hours of 11th April, President Chavez was forced out of office by a gang headed by Pedro Carmona. Ministers dissolved in tears as their dream of a revolution seemed to come to an abrupt end. De sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Reflexionen, pero de una vez, que este país también es de ustedes. Yo también tengo que reflexionar muchas cosas. Y me traigo lecciones aquí y aquí, que no voy a olvidar, de tanto pensar, de tanta angustia, de tanto dolor, de tanta incertidumbre. Así que vengo dispuesto a rectificar donde tenga que rectificar, pero no solo debo ser yo el rectificador. Todos tenemos que rectificar muchas cosas para que volvamos a la calma, al trabajo, al empuje y a la construcción de la Venezuela bolivariana. We have seen a military coup 1.5 years ago. We have seen an economic coup. A coup attempt, a strike in January and February. Do we have to fear there's something else happening in the near future? Siempre habrá que estar muy atentos, porque resulta que aquí en Venezuela ese pequeño sector privilegiado no tienen ningún tipo de respeto por el país. Para ellos, ellos son sus propias leyes. Se acostumbraron históricamente a imponer las leyes. Se acostumbraron a tener presidentes subordinados a sus intereses, a sus presiones. Tienen una mentalidad, algunos hasta de terrorismo, y han caído en acciones terroristas. Lo del golpe de Estado, lo del sabotaje petrolero. Así que nosotros debemos en Venezuela acostumbrarnos, así hemos dicho, a vivir a lo largo de un tiempo
en el medio de un conflicto político de baja intensidad. Más allá de cualquier amenaza, déjame decirte que hay una gran fuerza aquí en Venezuela, que es la fuerza de un pueblo que despertó, que abrió los ojos, que tomó conciencia, que anda así como estas flores, ¿no? Abiertos, llenos de esperanza. Vacilar es perdernos. Hoy nosotros estamos diciendo lo mismo. Estamos dispuestos a hacerlo. Decir desde aquí, desde América Latina, al mundo, y sobre todo al mundo llamado desarrollado, o al llamado primer mundo, que el problema de la pobreza no es solamente de América Latina, ni es solamente de África, ni es solamente de Asia, es un problema de todo el planeta. También es un problema del mundo desarrollado. Y además la pobreza no debe quedarse reducida al problema, no solo a la pobreza material. Hay pobrezas más peligrosas que la material: la pobreza moral, la pobreza espiritual, la pobreza de principios. Es mucho más grave que la pobreza material. Aquí en Venezuela estamos en una lucha bárbara contra esa pobreza, contra la pobreza integral. Pero Fidel ha sido eso, y luego cuando le conocí personalmente, un amigo, un buen amigo, luego como un hermano, como un hermano. Y te voy a comentar algo, hace poco yo le respondí una carta a Fidel. Él me envió hace poco una carta larga. Yo tenía tiempo que no me sentaba a escribir una carta. Luego que leí su carta, yo me he sentado a escribir. Y en una de las frases que escribí allí, que me salieron del alma, le escribo: ahora mismo, después de haber leído una a una las páginas de tu carta manuscrita, palabra a palabra, yo, a partir de ahora, no sabré si llamarte hermano o padre. Mayor solidez en este proyecto, y una de las razones es que cada día veo cómo van brotando nuevos líderes, y llegará el día en que a mí no me vean, porque yo no soy imprescindible. Pero hay quienes me ven como imprescindible, hay quienes dicen que si yo desapareciera de aquí ahora, en este instante, se vendría abajo todo el proyecto, todo este proyecto. Yo no lo creo. Y ya se probó. Desaparecí el 11 de abril. Me llevaron y estaba preso y nadie me veía. Yo no podía hablarle a nadie en una isla por allá y no hice falta. Volví hecho millones. Volví hecho millones. Esto lo rodearon cientos de miles. Era yo. Solo que eran ellos.